Oiga, les había prometido esto desde hace mucho tiempo, pero la verdad no había venido a grabarles aquí a la TJ Maxx. Vean, me encanta la sección de cocina que tienen ellos porque la verdad tienen tanto. Nunca, pues la verdad, ninguna tienda creo que tenga igual que ellos o la cantidad de cosas de cocina. Miren qué preciosos, $2.99, son plásticos, con piñas también, una loncherita. Esta loncherita también está preciosa. Sí, si no se han dado cuenta, a mí me gusta todo lo que tenga frutas. No sé por qué. Un desorden raro. $17. ¿A quién más le gustan las cosas de frutas así? A mí me encanta. Me llama la atención. Como que me relaja. Tal vez porque asimilo la fruta a algo, rico. A algo que disfruto. $10 por este. Tienen tanta, pero tanta cosa. Miren, aquí hay una loncherita. Esta viene con todo dentro. O con su Tupperware. Esta no dice qué marca es. Dejen, busco el precio. Vamos a ponerla acá. Esta es de $13 también. Miren aquí lo que encontré. Yo no sabía que Náutica hacía cosas de cocina también. Como aquí está este. Este parece que es plástico. Sí, es plástico. Y es un bowl. Es para servirse, para poner algo ahí. Una salsita, no sé. A gravy, algo. Y servirlo de ahí. Aquí está uno más pequeño. Este es de $5. Y este chiquito es de $4. Luego aquí está este grande. Es como para poner dulces o algo. Para servir algo en una fiesta. $8 por este, también plástico. Oh, les digo que yo no sabía que Náutica hiciera cosas así. ¿Qué es este? Para hacer hielitos. Oh, esto es de silicón en la parte de abajo, así que se puede empujar el hielito bien por $4. Miren, una maquinita para hacer yogur por $7 solamente. Esto suena rico. Mucho de lo que tienen aquí, me doy cuenta que se mira como que es vidrio, pero la verdad es plástico. $8 por esta jarrita. ¿Qué es este? Creo que este es un... No estoy... Estoy tratando de ver si es el eléctrico, el que muele la pimienta eléctrico. Black pepper reusable. Oh, no, no es eléctrico. Pero este está por $13. Les digo que me encanta toda esta sección. Está, miren, es una escobetita de bambú por $3. Esta es para detener la masa. Dice, sí, dough blender. Moledora de masa. Parece que dice $3 por ella. La verdad, no sé ni para qué se usa. Miren, yo ocupo una de estas. Esta las pone uno en los baños y atrapa todos los cabellos para que no se le tapen los caños a uno por solamente $13. Y luego el tapón para la tina de baño también. Vean, así es como funciona. Da vueltas al tiempo de que está pasando el agua y atrapa todo el cabello. Miren, aquí al dar la pura vuelta... Algunas de ustedes me han estado pidiendo este tipo de cosas como vitaminas. Esta es vitamina B12 por $7. No sé qué será esto, la verdad. Pero son como gomitas por $10. Para, me imagino que para ayudar al sistema inmune. Estas que son de $6. Vean, estas son de $7. Vitamina D3. Estas no tiene el precio. Creo que aquí hay otra atrás. Vamos a mirar. Y también no tiene el precio. Pero bueno, me imagino que han de ser igual que estas de $10. Miren, ese es melatonin B6. Luego estas son las de vinagre. Por $10. Supuestamente son muy buenas estas, ¿eh? Para rebajar de peso, ¿verdad? Esta es una multivitamina. También por $8 esta.
llegué a la sección de bakeware, que es todo lo que se usa para hacer pasteles y eso. Este es de, o para hornear, de $5. No todos, nada más uno. Aquí tienen en diferentes tamaños también. De $6. Andan acomodando todo ahorita. Traen tanta gente trabajando. Pues nunca había mirado tanto empleado en una tienda. $13 por este. Luego aquí está este, que es de $6. Este es mucho más pequeño que el otro. ¿Qué es esto? Es para enjuagar sus verduras y eso por $7. Esto es como de silicón. Y así no toma espacio. Cuando termina de hacerlo, nada más lo vuelve a, se dice, apachurrar y lo mete en sus gabinetes. Me encantan las cosas así que ahorran espacio. Puro sedazo. Miren, acá está todo lo de madera. Me encanta también todo eso. Vamos a mirar unas cuantas cositas. Este es de $13. $10 por este. Cuatro platito hondo por $20. Luego aquí tienen ya los que son. Estos son súper pesados. Este es de $15 y este es súper pequeñito de $6. Veamos este. Este es de $17. Unos candelabros de puro vidrio por $13. $7 por este. $8 por este más pequeño. Y luego aquí está. Esta. Oh, Dios mío, está súper pesado. $30 por este. Una tortuguita por $6. Nada más. Vean, estos son de $8. $8 por este y $10 por este. Miren, vine aquí a la sección de toallas porque quiero ver a ver si tenían toalla Lacoste, pero a lo que veo no tienen. Son puras marcas así como esta, Eco Existence, Hotel. Miro mucho esta marca aquí. Miren, lo que sí encontré fueron unas cuantas toallas Tommy Hilfiger, pero son así nada más. Déjense, les enseño. Acá ya extendí una. Es así, nada más rayado. Pero en ningún lugar tiene, como quien digamos, el logo de Tommy Hilfiger ni nada de eso. Es nada más así rayadito. Este es de $8. Y luego están las toallitas aquí de mano. Estas son de $6 cada una. Y luego está el paquetito de toallitas pequeñas así. Faciales. Estas son de $8. Y son de 4 toallas. Así que me hubiera gustado que tuviera el nombre de Tommy en alguna parte, ¿verdad? Vean, ahora ando en la sección de sábanas. Y miro aquí que tienen Ralph Lauren en Twin, que es la cama más pequeñita, por $30. Una Tommy en tamaño Queen por $30. Es así el diseño. Miren, otra en Full con estrellitas por $25. Tienen esta en Queen por $30. Y Emma Jones en Full por $20. No había mirado esta marca. Marquise en Queen por $35. Y luego estas que son 100% de algodón. Dice, es marca Laundry by Chelsea Go.
Es en tamaño... Vean. Que me han pedido mucho las de algodón. $25 por esta. Y luego aquella creo es la misma marca que ya les mostré. Tienen de la marca Uggs. Vean, Extra Long Twin, que es la pequeña. Y estas están por... No tienen precio, pero sí tienen de la marca Uggs. Aquí está esta por $30, vean. Así que me imagino que debe ser del mismo precio. Miro Benskamuto, que no miro mucha de esta en la Ross. Este es tamaño Queen por $35. Y luego, veamos a ver si miramos algo que nos guste. Ya que andamos aquí. ¿Qué tamaño son estas? ¿O qué? Es marca Uggs también, en Queen. Hay marca Náutica en Queen por $30. Aquí hay otra Uggs en rosadito y esto dice que es Egyptian Cotton. Vean, en $60. Vean, ahora están las sobrecamas aquí. Esta es de $60 y supuestamente es 100% algodón, pero para enviar estas para México ya me imagino que ocuparíamos un cajón. No. Esta también $60, en tamaño full, y luego aquí está otra abajo. Me encanta que lo de él está tan sencillito y nada más rayadito. Me encanta cuando tienen así acomodado como en un set las cosas que están vendiendo. En esta almohadita decorativa por $25. Las sillas estas son de $250. Pero se sienten súper confortables. Vean. Miren lo que está de este lado. Deleiten sus ojitos porque yo sé que a las mujeres nos encanta todo este tipo de cosas. En una mesita. Este es de $200. Tienen tantas, pero tantas cosas para la cocina, la verdad. Digo, para la casa. Mira, hay muchísima carpeta. Súper organizado que está todo. Vean, esto creo que está a buenísimo precio. $300 por esta cosononona. Tiene dos puertitas y compartimentos ahí para meter cositas o decoraciones. O más bien, para mí sería para que la chiclecita lo llenara de juguetes. Esa niña se tomó toda la casa para ella misma. No sé de quién aprender a hacer eso. Vean esto. Esta mesita está algo diferente. Creo que algo así le encantaría a mi papá. Porque se mira como si fuera un fierro, ¿verdad? Esta es de $80. ¿Qué hace esto? ¡Oh! Aquí sube y baja. ¡Qué bonita! Está distinta. Nunca había mirado una mesita así. Luego aquí está. Este para tener bien organizado todo por $130. La verdad tienen muebles súper grandes. Vean este nada más. Es como uno y medio de mi estatura. Este es de $700. Pero los vale, ¿eh? Porque vean qué grandísimo está. ¿Qué me llevé de la TJ Maxx? Preguntarán ustedes. Nada. No me llevé absolutamente nada. Entré a mirar y ando en busca de bolsas. Ya ven que les ando buscando las bolsas a todas ustedes. Y no encontré ninguna. No nada más es la Ross, sino es la Burlington y también la TJ Maxx. Y la Marshalls. Aquí en esta área. Así que no encontré... Ay, porque traigo la máscara puesta. No encontré ninguna bolsa. Ya me voy, mis amigas. Espero que les haya gustado este video. Las miro hasta la próxima. Sigo en mi recorrido. Adiós.